Hola, yo soy Pamela Ruz y los saludo desde un nuevo programa de Vida Saludable. Hoy develaremos algunos mitos en torno a las proteínas. Hola a todos y todas, yo soy el Dr. Andrés Castañeda. Las proteínas son todo un tema. Tienen muchas funciones y es muy importante conocer de qué alimentos provienen, para qué sirven y cuál es el equilibrio ideal en su consumo. Las proteínas tienen que ver con dieta, suplementos alimenticios, consumo responsable y los riesgos de una dieta alta o baja en proteínas. También vamos a explorar qué son y cuánto debemos consumir a lo largo de nuestra vida. Quédate con nosotros. Esto es Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. ¿Por qué deberían importarnos las proteínas? Porque están involucradas en todos los procesos vitales de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo las obtiene de los alimentos que consumimos, la carne, el pescado, los productos lácteos, las nueces, los frijoles, las lentejas y muchos otros alimentos. Sin embargo, no es que las comamos y ya las procesemos como tal. El proceso es así. Comemos el alimento con proteína. Ya en nuestro cuerpo, este alimento se rompe y se transforma en aminoácidos. Después, estos aminoácidos se juntan y hacen múltiples y nuevas cadenas entre sí. Es entonces cuando obtenemos los tipos de proteínas necesarias para el trabajo de las células. En otras palabras, las proteínas están hechas de aminoácidos. Cuando comemos proteínas, las desarmamos para obtener estos aminoácidos para que nuestras células formen las proteínas que necesitamos. Para comprenderlas mejor, veamos esta cápsula. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas y su funcionamiento han sido siempre un misterio y sigue fascinando a científicos y especialistas. Las proteínas no son simplemente una sustancia. Una sola célula podría tener distintos tipos de proteína, incluso miles, y cada una cumplir con una función diferente. Las proteínas están construidas por bloques de aminoácidos. Los aminoácidos son los compuestos que, al combinarse, forman proteínas. Una proteína puede estar formada por una o por varias cadenas de aminoácidos y hay 20 aminoácidos comunes que podemos usar. Las combinaciones posibles entre estos aminoácidos van dando forma a la proteína. Dependiendo de la forma que adquiera determinada combinación de aminoácidos y de su interacción con el medio ambiente, será el tipo de función que esa proteína tenga. Veamos diferentes ejemplos de proteínas. Las enzimas son proteínas. ¿Cuál es la función de las enzimas? Acelerar las reacciones bioquímicas. Por ejemplo, al masticar alimentos que contienen almidón, como el arroz o el maíz, si se mastique el tiempo suficiente para que la enzima amilasa salival haga su trabajo, se sentirá un leve sabor dulzón, porque esta enzima habrá ayudado a descomponer el almidón en azúcares más pequeños. Otra proteína muy importante, la hemoglobina. Esta proteína tiene el trabajo de transportar. A ella le debemos que llegue oxígeno a nuestro cerebro y músculos. Una proteína puede ser un anticuerpo. Sí, los que se activan para defendernos de patógenos externos. Si sientes que estamos revelando la identidad de los héroes de nuestro sistema inmune, pues sí, eso hacemos. Los anticuerpos son proteínas. Las proteínas también pueden ser una hormona o participar en la contracción muscular. Debido a la complejidad de las proteínas, su campo de estudio es muy extenso y resulta imposible enumerar la totalidad de sus funciones, pues se vincula a todos los procesos biológicos de un organismo. ¿Un anticuerpo podría ser una proteína? La respuesta es sí. Los anticuerpos son unas proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre, lo cual se reconoce como sustancias extrañas para los organismos, como virus y las bacterias y sus toxinas, que las neutralizan. ¿Podrías mencionar tres alimentos que tengan proteínas? Pechuga de pavo. Pechuga de pavo es un excelente alimento con gran contenido en proteínas. También podemos encontrar proteínas en lácteos, como leche y quesos. La avena es un cereal que contiene un alto contenido de fibra, lo que causa que tu metabolismo se acelere y te sientas un poco más lleno. Más o menos como media taza de avena
hay 13 gramos de proteína. ¿Cuál es tu fuente de proteína favorita? Arroz y lentejas. Una de ellas podría ser la soja. La soja es una fuente vegetal de proteínas y contiene la mayoría de aminoácidos esenciales. Ya vimos que las proteínas se conforman de aminoácidos. Bueno, el cuerpo requiere de al menos 20 de ellos para poder formar las proteínas que necesitamos. Es como la música. En total, hay solo 12 notas disponibles para combinarlas y hacer música. Pero, ¿qué diferentes son entre sí el son jarocho, un vals de 15 años y el heavy metal? Lo mismo pasa con los 20 aminoácidos. La diversidad de proteínas que pueden formarse es increíble. Se pueden formar desde una enzima hasta una hormona. Oye, Andrés, a mí me gustaría saber cuánta proteína debo comer al día. No tengo muy claro eso. Ahí te va, Pamela. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 0.8 gramos de proteína por cada kilo de peso diariamente. En otras palabras, si pesas 70 kilos, necesitas consumir 70 por 0.8 kilos al día, es decir, 56 gramos diariamente. Tome en cuenta que si te comes, por ejemplo, 100 gramos de pechuga, no significa que esos 100 gramos sean todos de proteína. En la pechuga de pollo también hay agua, grasas y otros nutrimentos. Estos 100 gramos de pechuga de pollo tienen aproximadamente 20 gramos de proteína. Por lo tanto, para saber si estás consumiendo suficiente proteína, tienes que poner atención en el contenido de las proteínas de los alimentos y no únicamente en su peso total. Ahora bien, si tu objetivo es aumentar tu masa muscular, tienes que hacer ejercicio. El ejercicio es el estímulo para que tu cuerpo almacene proteínas como músculo. Si quieres construir una casa, no vas a contener los materiales. Pues con los músculos pasa lo mismo. Comer mucha proteína no basta para que tus músculos crezcan. Y al revés, ejercitarse no será suficiente para que tus músculos crezcan si no lo acompañas de un consumo de proteína elevada. Además, algo que frecuentemente se pasa por alto es dormir. Recuerda, las proteínas son el material. El ejercicio es el estímulo. Pero el proceso de fabricación del músculo ocurre cuando descansas. Está demostrado que no dormir lo suficiente afecta tu masa muscular. Para ayudarnos a comprender más entre las diferencias de la proteína animal y vegetal y cuál es la mejor manera de consumirlas, hoy nos acompaña el nutriólogo Enrique Ríos. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, me da mucho gusto estar con ustedes. Enrique, ¿es cierto que los niños y los ancianos necesitan más proteína que los adultos? Sí, es correcto. Los niños necesitan más proteínas porque están en su etapa de crecimiento y desarrollo y las proteínas les ayudan a crecer muscularmente y también a reponer los tejidos que se van gastando y también para muchas otras funciones que tienen las proteínas. Entonces sí requieren un poco más de proteínas que normalmente. Y los ancianos, justamente porque por problemas inherentes a la vejez, muchas veces no consumen suficiente proteína y por eso se va quedando sin músculo. Entonces es muy importante que consuman más proteínas para poder solventar este problema. Si la edad es tan importante, ¿cuánta proteína necesita consumir un adolescente diariamente? Normalmente un adolescente consume alrededor de 50 gramos de proteínas diarias. Obviamente cuando es uno más chico, niño, pues consume un poco menos, pero normalmente se dice que entre los niños se consume 1.6 gramos de proteína por kilogramo. Así que en promedio un adolescente requiere de 50 gramos alrededor diario. Entonces, para que te des una idea, 100 gramos de un bistec, vamos a decir, o de un pescado, contiene alrededor de 20 a 22 gramos. Un vaso de leche contiene 8 gramos. Entonces, un adolescente que se consuma 3 vasos de leche al día, pues ya está consumiendo 24 gramos. Entonces, es fácil llegar a esta cifra. Doctor, ¿de qué fuentes podemos obtener proteínas y cómo saber las porciones, justamente? Normalmente se clasifican los alimentos de acuerdo a su principal aporte. Entonces, así, los cereales se clasifican en alimentos que proporcionan carbohidratos, que los carbohidratos proporcionan calorías. Es decir, 55 a 60% del consumo de carbohidratos se van a la energía, a producir la energía completa que requiere el ser humano. De las proteínas requerimos 12% de proteínas para dar estas calorías.
y el 30% de las calorías diarias que consumimos deben de proveer de grasas. Entonces, las proteínas vienen fundamentalmente en los alimentos de origen animal y también en alimentos de origen vegetal, principalmente las leguminosas. Entonces, las leguminosas son las habas, los frijoles, los chícharos, la soya, y de los alimentos de origen animal, pues son los alimentos de origen animal, digamos la carne y sus derivados, y también los lácteos y sus derivados, y los pescados y mariscos, por supuesto. ¿Cómo influye el consumo de proteína en el metabolismo de carbohidratos? Esto tiene que ver con el si hay un exceso o una disminución del consumo de proteínas. Normalmente, si no se consumen suficientes proteínas, vamos a decir, esto es muy frecuente, pues como ya mencioné, en los ancianos, pero sobre todo en los niños menores de 5 años. Entonces, los niños menores de 5 años, ¿por qué? Porque dependen completamente de su alimentación de la madre y de los productos que la madre puede llevarle a consumir. Entonces, si no consume suficientes proteínas o suficientes calorías por una situación de pobreza extrema en que no hay alimentos, entonces se disminuye el consumo de proteínas y entonces las proteínas se metabolizan para usarse como energía, lo que normalmente no se hace. Las proteínas sirven para construir músculo, reponer los tejidos que se desechan en el organismo, en las hormonas y en el metabolismo de muchos ciclos metabólicos del organismo. Entonces todo esto se deja y entonces se van a producir energía y por eso se llama la desnutrición energético-proteica, que son los que sufren los niños menores de 5 años. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Gracias. ¿Alguna vez has oído hablar que tal o cual proteína tiene mayor calidad? El término calidad proteica se refiere a la capacidad de una proteína de la dieta para incorporarse con las proteínas corporales. Elegir bien nuestras proteínas es apenas el inicio de una dieta sana. Faltan las decisiones que tomaremos para su preparación. Aunque un alimento tenga mucha proteína, consumirlo puede ser mala idea si contiene mucho azúcar o grasas trans. En otras palabras, el suadero sí tiene muchas proteínas, pero si se cocinó con aceite reciclado a lo largo de muchas horas, ya no es una buena fuente de proteínas. Para aumentar el consumo de proteína, mucha gente toma licuados de proteína. En principio esto no está mal, pero toma en cuenta que muchos polvos de proteína están endulzados con mucho azúcar y que no son mejores, pero sí más caros que muchos platillos que además tienen nutrimentos valiosos. Prepárate una ensalada de atún o 150 gramos de pechuga de pollo o pescado. Tienen la misma cantidad de proteína que la proteína en un licuado o el polvo de proteína, cuesta menos, tiene menos azúcar y tiene mejor sabor. Recuerda que el autocuidado inicia con las elecciones que hacemos para nutrirnos. ¿Y sabes qué? Cocinarnos saludable es una forma de trabajar nuestra autoestima. Escoge alimentos ricos en proteínas. Hablar de nutrientes también es hablar de amor por uno mismo. Y cuando cocinas para otros, pues entonces es hablar de amor por otros. Total, que en la cultura nutricional hay mucho amor de por medio. Bienvenidos al Año Internacional de las Legumbres. ¿Hay algo más rico, más delicioso, más barato que las legumbres? The People's Universal, Sustainable and Perfectly Balanced Protein for Human Nutrition.
hoş geldiniz. Portekiz mutfak işleri. Me aapko dalon ke bainul aqwami saal me khush aamdeed karti hoon. Ahlan wa marhaban bikum fi sanad dawliya lil qatani. Bienvenidos al año internacional de las legumbres. En México los frijoles han sido un alimento ancestral. E meu conselho é que a gente explore a maior variedade possível desses grãos. Como na pica maharage, na penda tu ongeza nazi. Dal pagate same, usme thoda sa haldi aur desi ghee pehle hi dal dijiye. Flavor bahut acha hai. La falta de proteínas también puede convertirse en un problema de salud. Entre las señales que nos indican que nuestro organismo no está recibiendo las proteínas necesarias para su funcionamiento, se encuentran fatiga excesiva o crónica, crecimiento lento y caída del cabello, arrugas y debilitamiento de la piel, pérdida de masa muscular y calambres. Enfermar con frecuencia debido a que las proteínas son necesarias para que el sistema inmunológico funcione. Estreñimiento. Continuamos con el nutriólogo Enrique Ríos. Doctor, muchas gracias por continuar con nosotros. Enrique, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando no consumimos suficientes proteínas? Cuando no consumimos proteínas, y fundamentalmente esto es en los niños menores de 5 años, puesto que ellos dependen completamente de la madre, de los alimentos que le proporcionan, es que empiezan a desnutrirse. Estas proteínas que no se consumen, en lugar de irse a construir músculo y al crecimiento y desarrollo del niño, se van a proporcionar calorías. Entonces, hay lo que se llama la desnutrición energético-proteica. Doctor, ¿qué pasa cuando consumimos proteínas en exceso? Como su función principal, como te comento, es el mantenimiento de la musculatura y el desarrollo del cuerpo y de las hormonas y de los ciclos metabólicos, si estas son en exceso, pues entonces nada más se van y se acumulan en grasa o se van a producir calorías. Entonces, no es bueno consumir demasiada proteína, porque una vez cumplida la función de la proteína, el exceso se elimina y se elimina a través del riñón o se metaboliza de otra forma y produce calorías. ¿Necesitamos comer más proteínas si hacemos ejercicio habitualmente? Lo que hace que nuestro músculo crezca es el ejercicio, justamente. Claramente necesitamos consumir proteínas porque pues, de ahí se fortalecen los músculos, pero el desarrollo del músculo es con el ejercicio. Entonces, solo si estamos en entrenamiento máximo, pues entonces ya habrá un nutriólogo que esté asesorando a estas personas para que consuman la cantidad correcta de proteínas que deben de hacerlo para mantener el crecimiento muscular. Doctor, ¿existe alguna contraindicación para consumir las proteínas? Sí, hay en nuestro país, como tú sabes, la diabetes mellitus es un problema muy importante de salud pública, en el que más del 10%, alrededor del 13% de la población tiene diabetes. Mucha de ellas no sabe que tiene diabetes y por tanto no se la controlan. Y el resultado final de la diabetes es una afección al riñón, ¿verdad? Y por eso se hacen diálisis, lo que se llama diálisis para purificar la sangre, porque el riñón tiene insuficiencia. Entonces, en personas que tienen estos problemas, insuficiencia renal crónica, es muy importante limitar el consumo de proteínas. Entonces, en estas condiciones se debe de controlar también bajo estricto seguimiento médico la cantidad de proteínas que debe de consumir estas personas. En términos normales, no hay ninguna contraindicación para consumir proteínas, es decir, las proteínas es un nutrimento esencial para nuestra supervivencia. Doctor, ¿cuál es la proteína con menor huella de carbono? Los alimentos que más proteína contienen son los alimentos de origen animal y las leguminosas, como ya comenté. De tal suerte que ahora que nosotros consumimos una gran cantidad de carne, sobre todo en la sociedad occidental, pues el estar produciendo bovinos,
tiene una gran consecuencia para el cambio climático, porque todas las flatulencias de los animales son de los principales gases que están contribuyendo al calentamiento global. Y también el transporte, ¿verdad? Hay mucho transporte de los bovinos, de la carne una vez matada. Entonces, es una industria bastante contaminante para el medio ambiente. Entonces, por eso se dice, ¿cuál es la que menos produce carbón? Es decir, la que menos daña al medio ambiente. Y para contestar esa pregunta, te diría que es el huevo. El huevo es la proteína menos contaminante que se produce a partir de las gallinas, ¿verdad? Y no necesariamente de la carne de los animales. Doctor, vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el futuro de las proteínas? ¿Hay alguna diferencia entre la carne real y la carne cultivada? Esa es una nueva tecnología reciente en la cual, a través de células madre, se pueden producir células de músculo para hacer carne. Entonces, en laboratorio, ahorita se está haciendo carne. En un futuro, vamos a decir, a mediano plazo, porque ahorita es prohibitivo el costo, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por toda la información que nos comparte. Por nuestra parte es todo. No sé si usted guste agregar alguna recomendación para los jóvenes que nos ven. Bueno, únicamente estar conscientes de que las proteínas vienen de mucha variedad de alimentos y que no necesariamente tiene que ser la carne. Aunque la carne es la que más aporta, es muy importante consumir también las leguminosas, como les decía, las habas, los frijoles, la soya, el chícharo, la lenteja. Esas también son buenas fuentes de proteína y no son tan contaminantes. Otra cosa es el combinar, por ejemplo, los cereales con las leguminosas, y estos, los dos tienen proteínas, y a la hora de combinarlo hacemos una mejor proteína, más completa, porque tiene todos los aminoácidos. En ese sentido se habla de que la proteína es más completa. Entonces, consumir frijoles con arroz o frijoles con tortilla es muy sano. Pues ojalá que nos escuchen y que se pongan a comer más frijol. Muchas gracias, doctor. En este programa conocimos qué son las proteínas y su papel esencial para nuestra vida. Todas las actividades biológicas de los seres humanos están ligadas de alguna manera a las proteínas. También aprendimos sobre las diferentes funciones de las proteínas y cómo las enzimas y las hormonas son tipos de proteínas. Además, conocimos algunos de los síntomas y riesgos de las dietas bajas en proteínas. Consumir un balance adecuado de proteínas es vital si queremos llevar una vida saludable y activa. Existen muchísimas combinaciones para que tú y tu familia tengan una dieta deliciosa y rica en proteínas. Para una vida llena de energía, éntrale a las proteínas. ¡Hasta la próxima! No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. ¡Hasta la próxima!